Yo como estudiante partí a Estados Unidos en el año 79, después de egresar de fotografía en la Universidad de Chile. Y al tercer día de estar en San Francisco, California, me encuentro con esta marcha gay, cosa que nunca había visto yo en mi vida. Por lo tanto, saqué hartas fotos. Y esas fotos negativo color permanecieron ahí guardaditas por 31 años. Después dije, ¿qué hago con el material? Lo digitalicé y los llevé a una entrevista con el móvil. Y que ese año, 2011, cumplen 20 años de gestión como ONG. Entonces ellos me dan un patrocinio y a partir de ese momento yo empiezo a investigar, a entender cuál era el contexto de las fotos que tomé, qué pasaba el año 79, de dónde venían estos movimientos. Bueno, esta exposición se enmarca dentro de un ciclo de muestras. Lo que queremos hacer con esta muestra y con otras muestras sobre pueblo originario, sobre personas con discapacidad, es un poco acercar hoy día a la comunidad respecto a este tipo de discriminaciones. Discriminaciones que se viven todos los días en nuestra comuna, discriminaciones que aparecen en la tele, pero no las palpamos de cierta manera. Y la idea, como mencionaba hoy día en la inauguración, es poder reflexionar sobre esto y de una u otra manera poder reeducar a nuestra población y erradicar la discriminación de todas maneras en la comuna. Este es el primer hito que oficial o masivo en realidad que se genera a partir de la instalación de la Oficina de la Diversidad. Por tanto, la oficina tiene como primera misión es la promoción y sensibilización a la comuna de Maipú respecto de lo que significa la ley antidiscriminación, más conocida como ley Samudio, promoviendo los valores del respeto hacia la dignidad del ser humano principalmente.